tardes. Ay, vamos a hablar de un tema así como álgido, escabroso. Sin celos, ¿no hay amor? Bueno. ¿Qué dice? ¿A qué tipo de celos? Porque okay. Si es una celotipia, allí no hay amor tampoco. Pero los celos son naturales cuando... comencemos porque la palabra celos significa cuidar. Entonces, si nos sentimos como resentidas cuando la pareja comienza a tener detalles con otra persona que no eres tú. Entonces te preguntas, ay, lo ¿qué mato, está pasando? Pues ya no son celos. ¿Qué está pasando? Si vas a tener detalles con otra persona... Figúrate. O si no, que ay, qué guapa que está. Bueno, eso está bien. Claro. Pero, oye, ¿has visto que se sigue poniendo más guapa? Entonces ya está provocando que su pareja le diga, bueno, ¿y? O sea, que sí es cierto, yo no soy celosa, pero tú me provocas. Pero tú haces claro, que yo sea o sea, cuando el hombre no se da cuenta o lo hace a propósito, porque también puede ser que la inseguridad de él está siempre reafirmándose en que él mira a otras mujeres y otras mujeres lo miran a él, para causarle celos a su pareja. Lía, y el tema este de que, no, yo no soy celosa, pero es que las mujeres, yo no te tengo celos a ti, yo tengo celos a las mujeres, porque las mujeres son capaces, o en el caso de los hombres, a decir al revés, yo confío en ti, mi amor, pero yo no confío son en ellos, en los otros hombres que te van a ver. Pero igual eso es cierto. No es cierto, porque quiere decir que no tiene confianza en ti, o sea, que te entregas fácil a un romance extramatrimonial o extrapareja, no, pues. Entonces, no solamente está teniendo desconfianza de los demás, sino que, claro, desconfío de ellos, pero tú también puedes caer. Es decir, ahí hay un doble discurso. Ok. ¿Ya? Sí, yo confío en ti, pero no confío en ellos, eso es falso. Ya, ¿hasta cuándo son bonitos los celos? ¿Qué te hacen sentir querida? Los celos... ¿Qué te hacen sentir que te valora, que te extraña, que a lo mejor no te quiere perder? Esos celos sutiles. ¿O eso es mentira? ¿No? No, hay celos sutiles de como de cuidado con ella, que ella es mía, o cuidado con él, que él es mío, ¿no? De acercarse, si están en una reunión, acercarse como si nada y hola mi amor, hola chicos, a los demás, no, hola chicas, y te ponen el bracito allí, está bien, y con eso te están diciendo, diciéndole a los demás, cuidado que está es ella mía, o es mío, o él es mío, o ella es mía. Bien, ese tipo de celos que no te lastiman a ti, ¿no? Que tu esposo o tu pareja lo siente, pero que no te está diciendo, oye, desconfío de ti. Claro. No, sino que se acerca para demostrar cuánto te quiere, te abraza, y bueno, con eso los demás claro ponen Lía, y siempre que, por ejemplo, alguien llama a nuestra pareja, o escuchamos, o ¿con quién te escribes? ¿Quién te llamó? ¿Y quién era? ¿De qué te reías? Esos son celos. O pero también claro. Puede ser, no, porque puede ser un amigo, que es curiosidad. Y también saber, ¿de qué te reías? Compárteme lo que te reías. Sí, el tono de la voz lo dice todo. Ok. Porque el tono de la voz refleja la intención del mensaje. Entonces, si eso es, ay, ¿quién te escribió? ¿En serio, fulanito? Ah, ya, oye, ¿no le dijiste tal? O sea, es una conversación normal. Pero, ¿y con quién te estás escribiendo? ¿Y qué es que pasa? ¿Y por qué estás siempre chateando? ¿Por qué estás siempre en el...? ¿Y qué es que, a ver, déjame revisar ese teléfono. No, eso claro, eso no. Estamos ya ante una persona celosa, ante una persona que le van a ir creciendo estos celos, porque la desconfianza y la inseguridad propia son los ingredientes para una celotipia. Ok. ¿Y qué es la celotipia? Que habiendo o no evidencia, la persona se descompone ante cualquier situación que cree peligrosa. ¿Y los celos siempre van a significar duda? Los celos dicen más dudas de mí o inseguridad a que el celo dice te amo. El celo dice te amo cuando es sutil, cuando no te lastima, lo digo, ¿no? Lo repito. Pero cuando los celos te lastiman, te ponen en duda tu integridad personal, digamos como persona de valía, de valores, o cuando no puedes salir, ¿por qué vas a ir tú sola? ¿O por qué vas a ir solo? Que tú te vas a ir. O sea, comienza a lastimar el espacio, a invadir espacios, claro. A invadir tiempos, a invadir territorios que no son tuyos, porque en la pareja debe haber el yo y el nosotros, ¿no? Claro, exacto. Entonces, en nosotros vamos aquí, pero yo no puedo ir, tú no puedes ir. Yo confío en que mi pareja se va y va a hacer lo que me dijo que iba a hacer. Claro. Y no me pongo a pensar en nada terrible. Allí hay celotipias y lo hago, ¿no? Ok. Lía, y entonces el que no cela no ama, porque no me llama, porque no me extraña, porque no le importa si voy en minifalda, porque... Pero es que esos no son celos, esos son te extraño, ¿y por qué no me escribiste? Necesito una vez al día que me digas que me amas.
y ese jueguito lindo mantiene el amor. Claro. Pero eso no es celos. Ok. Eso es parte del romance. O sea que si no me cela, igual me ama. Ojo. Así es. Porque eso de que, mire, los celosos siempre tienen la racionalización, es decir, la justificación para decirte, es que no, yo no lo hago por celos, sino porque tú me preocupas. Pero esa no es la intención verdadera. Perfecto. El celoso se escuda en eso. Pero la persona no celosa sabe que esos son detallitos que mantienen el romance. Claro. Porque no hay la intención de celar o de desconfiar de la otra persona. Así es. Lía, muchísimas gracias. Gracias también. Bueno.